durante ese camino, estamos hablando de qué año, déjame ver, 2008. Exacto, 2008, y en el 2011 te gradúas. Por ahí, sí. Entonces, ¿cuánto tiempo pasó hasta que comenzaste a explorar la idea de hacer tu doctorado en música? Pues mira, muchas cosas pasaron en ese periodo. Sí, pero el chiste de eso, bueno, en Atlanta se tocaba muchísimo. Yo tenía guiso. Mira, yo tuve que abrir mi propia compañía. Se llamaba Santana Music and Entertainment Inc. Tenemos un grupo que se llamaba Proyecto One. Ajá. Y teníamos 3 y 4 steadies a la semana. Sí, sí, sí. Y tocábamos muchísimo, Dios mío, que mucho tocábamos. Yo me cansé de hacer cheques, los cheques llegaban automáticos a los muchachos a la casa. Pero gracias a Dios, porque se trabajaba. Uh-huh. Y también trabajaba en una iglesia, que era una de las iglesias más grandes, con la excepción a la que tú trabajaste. Uh-huh. La iglesia New Birth, en Atlanta. Uh-huh. Una de las iglesias más grandes y más de mayor influencia en los Estados Unidos. Uh-huh. Y de ahí trabajé como 5 o 6 años por ahí, o más, 7. Anyway, pues la transición para yo poder mudarme, y quería irme para acá, para Nueva York, New Jersey, hacer mi doctorado. Yo quería hacer el doctorado en jazz, porque ya el bachillerato lo había hecho en clásico, transicioné al jazz, la maestría en Georgia, y entonces yo quería hacer mi doctorado pues estaba buscando sitios, y uno de los sitios que eso se puede hacer era Manhattan School of Music o irme para Miami, que hay otro programa allá. Eso, pues yo quería también estar en un sitio que yo podía estar más expuesto y sal y poder hacer, tener algún tipo de ingreso, ¿no? Anyway, pues yo sometí mi audición y no me cogieron. Me dijeron, mira, no, lamentablemente no vas a poder, tú sabes. Y entonces, antes de eso también había aplicado en otra universidad y tampoco me cogieron. Entonces yo dije, pues vamos a hacer el doctorado en clásico, tú sabes. Y empecé a prepararme. Apliqué para University of Georgia, que tiene un programa de doctorado allá, y tampoco me cogieron. Me dijeron, no, porque tú sabes que tienes que hacer la maestría primero, porque vieron que mi maestría era en jazz. Uh-huh. Y pues era un problema, porque normalmente hacen su whatever they do in undergrad, bachillerato, y después hacen maestría, y la maestría es como quien dice una continuación, o el doctorado es una continuación de tu maestría. Y en mi caso no fue así. Entonces yo me tuve que preparar con una pieza que se llama Iber, una pieza bien larga, y me tuve que preparar con un montón de piezas, incluyendo piezas de técnica extendida, que significa respiración circular, efectos en el saxofón, altísimo. Son requerimientos de poder audicionar. Y me preparé. Entonces yo dije, pues me voy para Manhattan School of Music a estudiar con el doctor Paul Cohen. ¿Por qué yo quería estudiar con Paul Cohen? Porque cuando estaba en la libre y cuando estaba en el conservatorio, todas las revistas de Saxophone Journal, estaba él ahí. Él tenía un artículo en esa revista de 2 y 3 páginas como el coleccionista, uno de los coleccionistas más grandes del mundo. Inclusive el Museo de Arte de Nueva York, los saxofones que están en display son de él. Wow. Entonces, él es el coleccionista más grande, no de cantidad de saxofones, sino de saxofones únicos y raros. Él es el único que los tiene. Wow. Pues yo dije, yo quiero estudiar con él, no por lo que decía en de los saxofones raros, sino porque él fue estudiante personal de Ratcher, Simon Ratcher. Y Ratcher es de la escuela alemana de tocar, como tocar el saxofón clásico alemán, y ese era el estilo que yo quería. Y él fue estudiante de, pues, ¿quién mejor? ¿Con quién mejor voy a estudiar que él, que fue estudiante de Ratcher? Pues yo dije, este es el tipo. Cuando fui allá a hacer la audición, yo estaba bien nervioso, pero yo estudié tanto, Omar, yo practiqué tanto. Mira, te vas a reír. Yo estaba con en aquel entonces mi novia, que es mi esposa ahora, Jessica. Para yo poder practicar, yo me metí al gimnasio hasta las 3 de la mañana.
a practicar todo el tiempo. En vez de estar haciendo ejercicio, yo lo que hacía era practicar todos los días. Como ya no se podía, porque me botaron de ahí del gimnasio, porque tú sabes, estaba en el gimnasio mucho, yo tuve que alquilar, si no era ridículo, yo tuve que alquilar un sitio, un warehouse, que se entraba con código, y ahí yo estuve practicando por 6 meses, desde las 7 de la mañana hasta las 11, por 6 meses, todos los días, temprano, ¡pah! Y después iba para casa, hacer lo que tenía que hacer. Ahí yo me preparé para esa audición, yo me preparé, pero heavy. Cuando fui para allá, para Manhattan School of Music, al maestro se le olvidó. O sea, yo pagué pasaje, me quedé en casa de un pana, estaba nevando. Llegué a Manhattan School of Music y el tipo se me olvidó que me audicionaba ese día. A Cohen. Y entonces me dijeron, no, hoy él no está aquí, él está en Queens College. Yeah. Y yo tuve que coger el tren, yo dije, no, esa audición yo la voy a hacer hoy. Yo cogí el tren y llegué a Queens College, que estaba lejos, y allí me encontré con él y hice mi audición. Él me grabó y me aceptaron. Él me dijo, you have raw talent. Significando que el talento estaba, lo que había que hacer, empujarlo a una dirección para refinarlo. Uh-huh. Cuando algo está raw, es que está ahí, pero necesita un poco de pulirlo. Ajá. Wow, qué experiencia. Y no, muchachos, una pesadilla llegar ahí que el tipo te diga que se me olvidó. Sí, a lo mejor lo hizo a propósito para ver cuánto querías estudiar con él. Cuán tenaz, ¿verdad? Resilient. Right? ¿Y tu grado de doctorado es de Manhattan? No, porque cuando me aceptaron, él mismo me dijo, mira, pero no vengas para Manhattan. Yo estoy dando clase en Rutgers. Uh-huh. Y yo dije, pues fantástico, menos chavo, uh-huh, tengo que pagar. Porque el GIBO me cubre, pero no todo. Y es el mismo profesor, a mí lo que me interesaba era coger la clase con él. Okay. Y me fui para Rutgers. Y entonces hicimos la transición, mi esposa y yo, y nos mudamos para acá y nos encantaba. Ella es loca con la ciudad, a ella le encanta la ciudad. Y Rutgers fue el reto más grande de mi vida, Rutgers. Sí. Rutgers fue, eso fue... ¿Por las clases como dado o por qué? Por vamos a llegar ahí a mí. Pero fue por el final, porque cuando se trata de tocar, cuando tú vas a tocar tu instrumento, no hay problema. O sea, uno ya lleva tantos años tocando. Ponme algo de frente, vamos a estudiarlo, vamos a practicarlo, eso va a salir. Tú sabes, el asunto era académico. El asunto del doctorado era trabajos investigativos, análisis, clases bien complicadas que uno no está preparado, por lo menos algo que uno no hace todo el día, clases de research, clases de cómo escribir una disertación, clases de form and analysis bien avanzadas, de Chenkering analysis, 12-tone system, cosas así que pues no las usa ahora, pero eran cosas bien difíciles. No, el currículo. No, está en el currículo y tienes que hacerlo. Si fueran clases fáciles, todo el mundo estuviera estudiándolo. Sí, pero la dificultad de hacer un doctorado adicional a que tienes que tocar a nivel pues avanzado, nivel alto, profesional, el saxofón, los recitales son 4 recitales, tienes que dar 4 recitales, un solo recital, chamber recital, no, tienes que hacer un solo recital y 2 chamber recitals, y después tienes que hacer tu lecture recital. Y que hay que preparar un montón de piezas y cada recital dura 1 hora de piezas, uh-huh, en preparar. Wow. O sea que fue una experiencia muy buena. Por encima de eso, pues mucha gente no suma a esa ecuación la vida. Uno tiene que pagar sus biles, uno tiene que hacer guiso, o sea, uno tiene familia que uno tiene que visitar. Sí, ¿me entiendes? También el aspecto de hacer el doctorado, no es que uno no tenga la capacidad
académica o la capacidad de tocar instrumentos, sino que la vida a veces interfiere y se le hace bien difícil a uno. Qué experiencia. Y de el grado los tuviste en el 2020, ¿cierto? Sí, bueno, yo terminé el 2016. Y este es la razón por la cual yo digo que fue bien difícil. Uh-huh. Yo terminé el 2016 todo. O sea, cuando digo todo, todo lo académico, todo lo de saxofón, todos los recitales, todo. Y luego terminé, lo único que me faltaba era la disertación. La disertación. Entonces ahí fue que viajé a Puerto Rico, empecé a hacer entrevistas. Pero cuando estaba formulando mi disertación, o la idea de hacer del tema. Porque primero, antes de hacer una disertación, te tienen que aprobar el tema. Asegurarse de que no sea un tema que ya mucha gente lo hayan hecho. Tiene que ser algo único, algo específico, ¿no? Y entonces, cuando se estaba formando el tema, el tema de the thesis question, right? La pregunta de la tesis, yo tuve un advisor no quiero decir racista, pero que discriminaba un poco. Y entonces él cuando él vio mi idea, cuando vio mi draft, él me dijo, esto no sirve, brother. Él me dijo, de hecho me dijo, yo no sé cómo tú duraste tanto, me dijo. Wow. O sea, él me dijo, yo no sé qué es esto, o sea, esto no sirve, esta idea tuya no sirve ni 500 palabras. Y era la misma, el mismo tema de tu disertación que hiciste. Sí, no, yo le presenté mi idea y le hice un draft y eso fue eso. En vez de decirme, mira, te voy a apuntar, tienes que coger esta clase de cómo aprender a hacer disertación y cómo redactar, cómo hacer el índice, cómo hacer el font y cómo crear el papel, porque es una técnica que hay que, o sea, un procedimiento Vamos a aclarar un poco para estar más claros lo que es una disertación. Para empezar por ahí, ¿qué es una disertación? Pues mira, una disertación es un trabajo investigativo. Un trabajo de un tema, si es un tema... Ay, ¿cómo puedo decir esto? Si es un tema original, mejor. Ahora, si tú quieres hacer un estudio que diga cuán importante es para un músico de jazz estudiar clásico, pues eso puede ser una pregunta que cuando se aprueba y tú haces tu argumento, haces un draft de lo que tú quieres hacer, entonces tú haces tu disertación significando un proceso investigativo, entrevista, artículo, te dan tienes que entrar a un database de todas las universidades, leer otras disertaciones que tengan un tema parecido. Uh-huh. Mucho trabajo. En otras palabras, en un grado de doctorado, de lo que sea, antes de tú hacer tu disertación y defender tu disertación, tienes que someter un resumen de lo que tú propones disertar. Una idea. Sí, una para idea. Que te la aprueben. Sí, o sea, tú no puedes hacer algo. No puedes hacer algo a lo loco, tienes que ser aprobado para que entonces hagas tu investigación como tal. Wow. Sí, porque tú y el advisor te dice, ok, ¿en qué vas a hacer tu papel? Y tú vas allí y tú dices, qué sé yo. Pues entonces, no tiene. Él te va a dar una sugerencia y yo tomé algunas sugerencias. Y pues mi disertación se llama Renacimiento. Ok, antes de ir al nombre de la disertación y de lo que se trata, que está súper interesante y quiero tomarme un tiempo en eso, me intriga lo que me dijiste de la persona que te dijo esto. O sea, esa era la persona que estaba encargada de aceptarte la disertación. O sea, no... Ese era mi... Mi academic advisor, el que se supone que me ayudara, sí. ¿Y cómo lograste latino convencerlo? Latino. Latino sobre todo, wow. Sí.
¿Y cómo lograste convencerlo y que, de que ese fuera tu, tu tema? Pues mira, yo me desanimé mucho, porque si tú no tienes una dirección, si no es algo que tú haces todos los días, si no es algo con que tú estás familiarizado, pues tú dices, caramba, pues este muchacho no está preparado para esto, pero déjame encaminarlo por el lugar correcto. Él tiene que entonces coger una clase en un semestre o una clase en verano para poder formular su pregunta, organizar su idea, pero no, tú sabes, fue así, tú sabes, fue bastante feo. Y lo que amplificó ese fallido de él fue que la muerte de mi tío en ese año, el 16, fue bien devastadora para mí, y en el sentido de que yo tuve que cargar con todo. O sea, yo tuve que hacer todo, los gastos fúnebres, los pasajes, todo. Yo hice todo. Uh-huh. No tuve ayuda de nadie. O sea, adicional a ese problema, yo tuve una muerte en la familia que amplificó esa tristeza, ese desánimo, right, de seguir. Pero después de ahí yo me quejé, y ahí yo hice un complaint. Y entonces me pusieron otro administrador, otro consejero académico, okay, para que me ayudara con lo que tenía que hacerse. Y sin añadiéndole a eso, que aunque ya yo había terminado casi todo, aunque no estaba registrado, enrolled, right, en la universidad, yo tenía que pagar cada semestre unos fees para mantenerme activo, porque si no me sacaban del programa. Wow. Yeah. Yo creo que en mi opinión, yo comencé a leer la disertación y no la he terminado, la voy a terminar hoy. Pero, y lo que le he leído está súper, súper interesante y es algo súper valioso, especialmente para la historia de la música de Puerto Rico. Entonces, yo creo que el hecho de que esta persona te haya puesto algún tipo de obstáculo o haya tratado, le da más valor a este documento. Eso es lo que yo pienso. Porque en lo personal para mí, sí lo es. Estás defendiendo algo que no solamente es un tema técnico o lo que sea, es algo que significa, pues, para ti, para mí como puertorriqueño, mucho para nosotros y para nuestra cultura y la música, la historia musical de Puerto Rico, que la verdad no es tanta, no se conoce tanto como otros países. Especialmente en esa acción. Exacto. Entonces, vamos a entrar ahora al tema de lo que escogiste, el tema que escogiste para disertar, que es la pieza Renacimiento. Aquí la tengo. La pieza Renacimiento, que es es una danza o un vals. Es un vals. Es un vals y compuesto por Ernesto López Peña. Nadie sabe quién es. Ajá. Bueno, nada más a los que conocen de los Peñas, pues a lo mejor pueden irse por ahí de que es un Peña. Pero Ernesto López Peña, ¿esta disertación la tienes disponible para sí, para que la gente la busque y la lea? Pues mira, el que la quiera me la pueden pedir, yo se la doy. Yo estoy a punto de, estoy en el proceso, ¿no? De que se publique en ProQuest, pero hay otra sorpresa por ahí que a lo mejor no sepa. Pero la después, al final. Te la digo después. Anyway, esta pieza de Renacimiento fue una sorpresa. Fue un accidente buenísimo. Porque en el trabajo investigativo nos enteramos de cosas que en mil años íbamos a saber. El consejero académico, el tipo ese, él trató de conseguir en todos los databases, en toda información que tuviera algún tipo de relación con esta pieza, y no aparecía nada. Mm. Y entonces, después, cuando me cambiamos de consejero académico, el otro tampoco pudo conseguir nada. Y él me dijo, mira, esto es una tremenda oportunidad, porque no se ha escrito nada de esta pieza. Uh-huh. Y se buscó y no había nada. Entonces él me dijo, tú tienes que hacer un trabajo investigativo comparativo de forma histórica de lo que estaba pasando en el tiempo
y cómo eso pudo haber influenciado este tipo de composición. Uh-huh. Y fantástico, yo hice mi trabajo investigativo, fui a Puerto Rico, entrevisté a Miguel Peña, tengo los videos todavía, que quisiera dárselos a la familia, si ellos la quieren, tengo los videos, las entrevistas, tremenda. Yo fui a la casa de un señor amable, con su elegancia, su forma de hablar. Tremenda entrevista. Wow, y vale la pena notar que tuviste la oportunidad y el honor de entrevistarlo un año antes de que falleciera. Por ahí. Posiblemente fue una de las últimas entrevistas formales, ¿verdad? Sí, alguna que le hayan hecho a una persona importante en la historia de la música en Puerto Rico. Exactamente. Cuéntame qué pasó en esa entrevista. ¿Cómo le traíste cuál fue la conexión? ¿Cómo llegaste a él? ¿Quién te llevó a él? ¿Y cuál fue la reacción de él cuando tú le dices que la entrevista es por esto? Por la pieza. Él estaba contentísimo. Él estaba entusiasmado, porque es una pieza que nadie sabe, que son historias de su memoria, de su niñez. Él tenía 9, 11 años. El que me dijo que entrevistara a Miguel fue Figueroa. Uh-huh. Figueroa, porque yo estaba tratando de conseguir, yo tenía copia de esa pieza, del alto, que yo toqué. Y no aparecía por ningún lado. Y yo busqué, y yo dije, no, yo tengo que montar a Figueroa. Entonces Figueroa me dijo, mira, lo único que puede tener de esas partes o particelas originales es Miguel Peña. Tienes que ir allá a preguntarle, hacerlo, entrevistarlo. Y entonces cuando yo fui allá a entrevistarlo, Miguel Peña, que para descanse, él me dio todas las partes, me dio el condensed score, me dio las partes de alto, obviamente copia. Y me dio una copia del libro de la familia, Los Peña. Wow. Que en ese libro aparece la única foto del Néstor López, que es la foto que está en mi disertación. Es la única foto que vas a encontrar, no hay ninguna otra foto, esa es la única foto que existe. Wow. De Néstor López. Y gracias a toda esa información que él me dio, no más de una página, pero eso es suficiente, información increíble. Y como tú dices, esto no es para mí, yo pasé el trabajo, y fue bien difícil, y fue, uh-huh, fue una tarea bien ardua, una cosa bien increíble, pero esto no fue para mí, esto es una contribución, un granito de arena para la historia de la música de Puerto Rico, de cómo se desarrolló y cómo comenzó el saxofón en Puerto Rico. Claro. Esa fue la primera pieza compuesta. Yo, el debate mío, porque Miguel Villafuera dice, él tiene un compendio o un índice de piezas compuestas para el saxofón del Caribe, y él es el único que tiene algo escrito que dice Renacimiento, el Néstor López Peña, pero él tiene puesto 1930, pero no tiene más ninguna otra información. Oh, wow. Y espero que yo difiero, porque yo estoy casi seguro que la pieza se compuso en el 1933, pero eso es por otro detalle. Wow. Y así comenzó todo el proceso investigativo yo entrevisté a Rafael Bracero. Uh-huh. me dio historias comiquísimas, y a Miguel, y también entrevisté a ¿cómo que se llama él? Ay, Dios mío, de La Torre, de apellido de La Torre, que vive aquí en Nueva York. Ajá. Pero la entrevista no la pude utilizar, porque yo creo que él estudió con otro que tenía el mismo nombre. Cuéntame, Oliver, ¿en qué año Ernesto López Peña compuso Renacimiento? Según mi trabajo investigativo, Renacimiento se compuso en 1933. Y yo llegué a esa conclusión por lo que estaba pasando artísticamente en la isla. Uh-huh. Si retrocedemos a la historia de esos años, en el 1920, que se llamaba, eso lo llamaban The Roaring Twenties,
el saxofonista con mayor auge, como quien dice, el más famoso de aquel entonces, como decimos el Kenny G o el David Sanborn, para que tengan una idea. De aquel entonces se llamaba Rudy Witoff. Rudy Witoff, él, bien acrobático en el saxofón, o sea que hacía un montón de cosas, no hacía altísimo, pero sí, su técnica era impresionante. Si buscan a Rudy Witoff en YouTube, se van, en blanco y negro obviamente, se van a volver locos, porque la técnica y el sonido y el double y el triple tonguing, es una cosa limpio y, bueno, una cosa impresionante para ese entonces, ¿no? Entonces, Rudy Witoff hacía mucho vals y las piezas eran con pianista, acompañante, y él era el artista, él hacía todo eso. Y el sonido de aquel entonces en la música popular era bien parecido al clásico, fíjate. Todavía el jazz no estaba bien desarrollado en cuestión del estilo, el fraseo. O sea, todavía, obviamente, era muy temprano, no había un Charlie Parker, no había Paul Desmond, Dee Konitz, no había nada de eso. Porque ya está en 1920, imagínate. Ni Bichet todavía. En cuestión de ya tener una carrera sólida, algo bien establecido. So, ¿por qué estoy trayendo esto? Porque Néstor López Peña, había un banco en Humacao, Puerto Rico, que se llamaba el Roig Commercial Bank, el único en la isla. Y entonces ese banco, esta historia me la dijo Miguel. Miguel me dio esta historia. El Néstor trabajaba allí de bookkeeper. ¿Cómo se dice bookkeeper? Que llevaba las cuentas, el que grababa la bitácora, el que llevaba la bitácora diaria, no sé. Eso mismo. Sí, sí. Pues él era bookkeeper ahí, entonces estuvo allí 2 años, algo así. Después de eso vino una gran recesión en Puerto Rico, y el banco tuvo que cerrar. Pero, y entonces, ya en ese entonces, Ernesto decidió irse para Nueva York. Ahora, estamos hablando de que Ernesto ya componía. Nunca tomó clases de armonía ni de composición. Ya él tocaba el piano normalmente, o sea, para poder hacer acordes. Él tocaba, él cogía cualquier instrumento y lo tocaba. Él cogía la trompeta o el flugel. Tocaba el instrumento de la flauta. Aquí tengo la foto de la que mencionaste, que es la única que sí existe. Uh-huh. Aquí la voy a poner para que la vean. Mírala ahí. Ernesto López Peña, nacido en 1897 hasta 1945. Flautista, compositor. Perteneció a la Orquesta de Música Popular en Puerto Rico y los Estados Unidos. Obras principales, los valses Renacimiento, Angelina, Te Llevas Mi Corazón, y los boleros Falsa Mujer. Bueno, entre otras cosas, pero las más conocidas son esas. Entonces, sí, Miguel me dijo que saxofón y orquesta es un error. Supone que sea banda de concierto, pero... Ah, eso. Ok. Entonces, esta pieza Renacimiento que escribe él fue compuesta específicamente para el saxofón. Sí, entonces, él la puso para saxofón pensando en su primo. Y según lo poco que leí en cuanto a este tema, es que no existe mucha historia de la música de Puerto Rico, y mucho menos del saxofón como un elemento de la música, de la cultura de nosotros, y mucho menos de la música clásica en Puerto Rico. Entonces, podemos decir de que de este periodo, esta es una de las únicas piezas que fue escrita específicamente para el instrumento. Esta fue la primera. O sea, el saxofón sí se incluía en algunas partituras de banda, o habían bandas militares en aquel entonces en Puerto Rico. También habían bandas que estaban afiliadas a la iglesia, ¿no?
y habían bandas que hacían retretas, y después tenían sus instrumentos y instrumentos de viento, el saxofón que mayormente se utilizaba, el saxofón en do, porque el saxofón en do pues leía cualquier parte con concierto. Ese es el saxofón que se utilizaba. Pero en cuanto a esta pieza y qué relación tiene con lo que estaba diciendo antes de Willie Weedoff, es que Ernesto se mudó para Nueva York. Entonces, cuando Ernesto se mudó para Nueva York, estuvo expuesto a la música que estaba en aquel entonces. O sea, cuando tú te mudas a un sitio, lo primero que, pues, la política, the social customs, lo cultural y la música, ¿no? Y entonces, que de hecho yo hice un trabajo investigativo, y yo encontré a Néstor López Peña en los récords de Ellis Island. Wow. O sea, porque tenías que entrar por barco, porque no iban a entrar. Y estamos hablando de entre los años 20 y 30, que estamos hablando que en esa época, históricamente, había demasiado pasando, específicamente en el este de los Estados Unidos, y con toda la inmigración de todo el mundo que llegaba ahí en barco, con la época de la prohibición del alcohol, con las gangas, con todo esto, y ciertamente afectaba a la cultura y me imagino que en algún sentido la vida musical. Sí. Y él estaba, y esto no sabía, entonces él vivía ahí y la pieza la compuso estando allá en Nueva York. Pues mira, eso no se sabe. Yo estoy casi seguro que él la compuso estando allá, porque hay algunas piezas de Rudy Weedoff, para ser más específico, Vals Erika, es una pieza que Rudy Weedoff toca, que comienza con una introducción, el saxofón, es casi como una cadenza, y la forma, inclusive lo largo que es la pieza, coincide. Y el estilo en cómo está compuesta, una introducción, una preparación para entonces la parte A de la canción, un estribillo o un paseo, como dicen por ahí. Uh-huh. Y la forma en que está compuesta este vals es bien parecida a las composiciones o la música de Woody Weedoff. Inclusive, tú estabas diciendo antes que piezas para saxofón clásico. Esta pieza no es considerada para saxofón clásico. Lo que pasa es que el sonido sí coincide. Es bien parecido el sonido a lo que el estilo alemán de hoy. Pero era considerada una pieza popular, porque eso es lo que se tocaba. Pero no era jazz. Tenía elementos de las dos, ¿no? Jazz no tanto. Okay. El elemento que tenía era de cómo se tocaba en ese entonces lo que llamamos el performance practice. Del momento, tú sabes, del momento. Okay. ¿A qué me refiero del performance practice del momento? Bueno, el vibrato era bien abierto, ¿no? Se iba por encima y por debajo del pitch o de la afinación. Había mucho glissando. Había que, y también para abajo, mucho double tonguing. Era bien, bien cómico. De hecho, el sonido de aquel entonces del saxofón era un poco jocoso. Era show business, right? Ajá. Y él no compuso esa pieza pensando en jazz. Él no compuso esa pieza pensando en lo que estaba pasando en Puerto Rico, porque en Puerto Rico no estaba pasando nada. Y él no compuso esa pieza en clásico, porque clásico menos. O sea, la influencia que él tuvo en ese entonces, The Roaring Twenties, con Rudy Weedoff, uh-huh, y que era el tipo del momento, esa fue su influencia. Él dijo, yo voy a componer esto pensando quién la puede tocar. Si yo la voy a componer, me voy a Puerto Rico, mi primo la puede tocar. Y esto te deja saber que, ¿verdad?, que él estaba al tanto de lo que estaba pasando en el ambiente. Me imagino que ya Woody, el tipo ya era medio famoso, ¿entiendes? Estamos hablando de una época donde no había ningún tipo de... Lo que había era periódico, y imagínate. O sea, que me imagino que puede ser hasta posible de que el tipo lo vio en vivo y todo. Puede ser. Habían cilindros de wax y estaban las vitrolas, que no sé cómo se llama eso. Anyway... Yo lo que sí sé es que él, yo sé que Ernesto tenía un talento increíble,
porque uh-huh. de tan solo escuchar, ya él sabía la forma, cómo tenía que modular. Los acordes que él utilizaba, bien interesantes, hay acordes aumentados, hay sustituciones armónicas en esta composición. De hecho, ahora que dices eso, perdona que te interrumpa. No. Tengo un extracto también de tu disertación, que la voy a poner aquí. Tu disertación va en detalle de esta pieza. Obviamente tienes que, ¿verdad? Disertarla y tienes que defender el tema en toda su capacidad. Y parte de eso, no solamente en la historia, en el background histórico de la pieza y del tiempo, de la época, y del compositor, y de la vida del compositor, pero también de la pieza como tal y la técnica y lo que se encuentra en la pieza. Este extracto que tengo aquí, mira, lo voy rapidito a tratar de leerlo y traducirlo para que entonces me explique lo que estamos viendo. Dice, en la segunda unidad de la introducción de los compases 9 al 14, tenemos una progresión armónica de dominantes secundarias conectando los target, los acordes de target de, por segundas inversiones. En el compás número 10 tenemos quinta séptima dominante sobre 6. Para el sexto, eso ahí me lo puedes de esto de, para segunda en segunda inversión es. Ah, no, perdón, una quinta sobre sexta a la sexta. Sí, eso es una dominante secundaria del sexto grado. Ok. Seguida por una quinta dominante del cuarto a la cuarta. ¿Cierto? ¿Lo dije bien? Sí, sí, sí. Entonces, esta progresión llega al quinto grado, que se extiende, etcétera, etcétera. O sea, obviamente hay que leer más en contexto para saber de lo que estás hablando aquí, pero aquí tenemos que sacaste un extracto y explicaste visualmente lo que explicaste en ese párrafo. Explícame más. Exacto. O menos. Eso fue Ernesto. O sea, el Miguel me dijo a mí que Ernesto nunca tomó clases formales de armonía ni nada de eso. O sea, lo que te pregunté ahorita, o lo que mencioné, que no tanto de que el performance del instrumento es ni clásico ni popular, quizás en el sonido estamos hablando de un sonido limpio y sonido más para lo clásico, sí, lo que exacto. Se conoce como clásico, pero cuando analizas la pieza, ves y te das cuenta de que estamos hablando de temas un poquito más profundos en cuanto a progresiones y todo, que no se encuentra tanto en música clásica. Sí, hay conceptos clásicos. Acuérdate que muchas ideas y conceptos armónicos del estudio clásico, muchos jazzistas cogieron esa información y la hicieron suya. Le dieron su twist, man, le dieron su giro uh-huh. para que se escuchara bien jazz. Este pequeño excerpt que tú tienes aquí, o extracto, esto es de piano solo. La parte de arriba sigue siendo el piano. Entonces, este extracto te enseña el tipo de oído que tenía Ernesto. Esto lo copiaba sentado y lo copiaba. Lo tenía en la mente, en la cabeza, de cómo tenía que sonar su pieza que él está componiendo según lo que ya él había aprendido cuando se mudó a Nueva York y de lo que estaba expuesto. Wow. Y está bien interesante. Es bien interesante porque la dominante secundaria es algo avanzado. Uh-huh. Es algo avanzado. E inclusive, ese acorde al final de mi bemol menor, major 7, te da como que un feel de un 5 para el sexto grado, como si fuera un re flat 9 yendo para sol, pero no es así. Simplemente se queda en el 5 porque tienes que volver otra vez
¿cómo es que se dice eso? Al tono principal, que en este caso es B-flat. Ay, Dios mío, se me olvidó ese término. Te ha hecho un gringo. A la relativa mayor. A la relativa mayor. Porque en algún momento visita G minor. Uh-huh. Al tú tocar la segunda dominante o secundaria del 6, es un re 7 que te da ese feeling, como en este caso en primera inversión, que te da un feeling como si fueras para sol menor, que de hecho va a sol menor, y después del sol menor pues va a la otra, sigue yendo para abajo y para abajo. Uh-huh. O sea, te da como ese feel. Nada, Ernesto era un genio. Yo creo que Ernesto es uno de esos compositores que nadie conoce, nadie sabe. Y en mi disertación aparece, y esto sí apareció por accidente. Yo tuve mucha gente que me ayudaron con esta disertación en cuestión de darme pointers. Y de, mira, arte esto, arte aquello. Tengo una amiga que encontró un libro que se llama, no sé si lo estoy pronunciando bien, La Luminosa Entrega. El autor es Águedo o Águedo Mojica, compositor humacaeño, creo yo que es humacao, y es el único libro que existe en este planeta que habla de la familia Peña y del Ernesto, en un capítulo en específico, y habla de la educación en Puerto Rico, y habla de cómo se desarrolló la música en Puerto Rico en aquel entonces. Y ese libro, tuve que llamar a 12 librerías para poder encontrarlo. Wow. Y después vengo y me lo encontré, encontré una copia adicional, la encontré en eBay. Increíble. Sí, no, esta pieza yo la toqué en la libre y mucha gente la han tocado. Pero lamento decir que la hemos tocado, incluyendo a mí, de forma errónea. Porque no, nunca creíamos que era una pieza clásica y no sabemos cuáles son los guidelines o las notas guías para poder tocar la pieza de la forma correcta. Ok. Interesante. ¿Y esos guidelines existen? ¿Existían? ¿Cómo? Esos guidelines yo los tengo. Ok. Pero están escritos. O sea, él escribió... No, esos guidelines... de la única forma que puedes tocar esta pieza es si escuchas haces un playlist y escuchas a Rudy Widoff de cómo tocar, cómo él tocaba en aquel entonces. Okay. Y entonces ese estilo lo implementas a la pieza. Wow. Bueno, cuando salga esta entrevista, me gustaría que de alguna manera la gente... se interese por leer esta pieza, que ¿verdad? Esta disertación, que está muy, muy interesante, y para los músicos puertorriqueños especialmente, conozcan un poco más de, ¿verdad?, de quién fue esta persona y este antiguo Peña, de los Peña. ¿Qué relación tiene él con, pues, obviamente, con los Peña? Pero ¿qué aprendiste en cuestiones familiares? Cuando hiciste la entrevista. Pues, ¿con los Peña? Sí, o sea, de Ernesto. Pues mira, Ernesto, la familia entera, la familia de música, esa gente era música. O sea, cuando estaba en las retretas, todos estaban envueltos en la música todo el tiempo, practicando y entonces cuando se acaba la retreta, después que se acaba la retreta, los niños iban corriendo a pedir consejo, mire, ¿cómo tú tocas esto? Porque la educación en la música no estaba, económicamente no estaba, no tengo la palabra correcta, vaqueada, ¿no? No tenía el support del gobierno, no había ningún tipo de subsidio, no tenía el apoyo, exacto. Y entonces, para poder entrar en música en aquel entonces, tenías que tener ciertos conocimiento y tenías que tener cierta edad. Todo eso yo creo que está en la disertación, no me acuerdo, así la tengo que releer. Pero para darte la sorpresa, te doy la sorpresa ahora, lo último. Bueno, vamos a terminar de hablar de la disertación, que estamos cerrando el tema. Y de los Peña, que bueno, no solamente
le hiciste, ¿verdad? Le hiciste un honor a la familia Peña y a este compositor que poco conocíamos, y a la música, a la historia musical de Puerto Rico. Así que nada, felicitaciones por la disertación, que está muy, muy súper chévere lo que he leído. La voy a terminar hoy, como te dije. Y espero que la gente se interese y la lea, que está súper interesante para que aprenda un poco de la historia de lo que estaba pasando en esa época y de esta pieza en particular. El nombre del Renacimiento, me imagino que esta pieza significó mucho para él, porque es un nombre que abarca mucho. O sea, y si yo le pongo a una pieza que yo componga el nombre de Renacimiento, pues, es como que tiene un peso grande, porque significa algo grande. La connotación histórica de esa era la pregunta de los 64,000 chavitos para mí. ¿Por qué rayos? O sea, porque nadie sabe. El mismo Miguel no sabía. Entonces, no. cuando empecé a hacer el trabajo investigativo, me di cuenta que de forma paralela, en ese entonces, en los Estados Unidos, vino un movimiento que se llamaba Renaissance. Y era un movimiento de las artes. Había más un empuje de parte del Departamento de Educación y de todas las áreas para empujar la arte, la música, sculpture, drawing, everything. Había un empuje para las artes, había un renacer, ¿no? Para así decirlo. Quizás de ahí igual, viene el nombre. Ese pudo haber sido parte, pero entonces en Puerto Rico también hubo un renacer en la educación, un empuje en las artes en Puerto Rico, y también ahí fue donde empezó el subsidio del gobierno de parte de los Estados Unidos a la educación, y hubo un renacer. Hubo, cuando empezó ese movimiento en full, cuando empezó ese movimiento de lleno, hubo, yo creo que hay un artículo que dice, hubo un renacer en Puerto Rico. Eso fue alrededor del año 1932 y 1933, que es donde yo digo y argumento que ahí fue donde se puso la pieza, que fue cuando él finalmente le puso el título de Renacimiento. Wow, tremendo. Bueno, ahí está el tema de la disertación de doctorado de Oliver. Oliver posiblemente es el de los únicos amigos que yo tenga que está tan preparado con tanto estudio. Hasta doctor. Bueno, el primer doctor Santana. El primero en tener el doctorado en cuestión sin especificaciones de detalles de concentración, el primero en la historia de tener el doctorado en Puerto Rico es Marco. Marquito. Marco. Marcos Colón fue el primero. Marcos, inclusive hablábamos mucho referente a los temas y eso, porque la disertación de Marcos está muy buena también. Sí. Para aquellos que quieran chequear esa disertación, está buenísima, que yo la leí. ¿Cuál fue el tema que él escogió? ¿Te acuerdas? Pues mira, no me acuerdo. Okay. Pero la disertación de él me ayudó, porque él tiene un compendio o un compendio detallado de todas las piezas que se compusieron para saxofón, y el Renacimiento no estaba. Yo me acuerdo que cuando él estaba haciendo esa investigación, y él me hablaba de lo que estaba haciendo, las investigaciones, y también discutíamos en cuestión de los argumentos de que no existía tanta música en Puerto Rico, o sea, historia musical de Puerto Rico no era tanta, y que posiblemente, uno nunca sabe, pero siempre tengo en mi cabeza el ataque holandés que ocurrió en San Juan, donde le pegaron fuego a todo y el único órgano que existía, que estaba en la catedral, le pegaron fuego. Y imagínate, argumenta Ricky Lizarri, creo que lo escuché decir, que también se quemó mucha música, que a lo mejor no existían copias de eso. Y posiblemente right. eso es parte de la historia de Puerto Rico que nunca nadie va a saber. Increíble. Right. Sí, Marco fue el primero. Yo simplemente fui el primero con especialización dual. O sea, mi maestría es en jazz y doctorado en clásico, pero él fue el primero en tener, un doctorado. Marco Colón. Sí, Marco me ayudó mucho. Marco y yo estudiamos juntos.
Sí, somos contemporáneos de la misma clase. Y en tipo súper aplicado, siempre lo fue, siempre fue disciplinado. Y toca muchísimo. Sí. Está muy bien. Brutal. Saludos a Marco. Ahora sí, vamos a ir cerrando. Cuéntame, bueno, hago el paréntesis de que Oliver también está disponible, como él contó, tiene su estudio en su casa para grabar remotamente, etcétera, etcétera, da clases privadas y todo eso. Hemos trabajado mucho juntos. Siempre que yo tengo algo que necesito en cuestión de saxofón, se lo envío a él y él me lo trabaja excelentemente. Trabajamos juntos con Israel Houghton varias veces, grabamos también para alguno de sus discos y otras cosas más que hemos hecho, muchísimas cositas por ahí. Ganamos el Grammy. Ese año ese disco ganó el Grammy. Ajá, exactamente. Y nada, aunque no, siempre que me doy la vuelta por allá, siempre lo visito y aunque no nos vemos a menudo, siempre estamos conectados y hablando. Así que para los que requieran servicio de cualquiera de los saxofones que existe, hasta los que ustedes creen que no existe, el tipo se lo va a hacer. Si no, le pides uno de la colección de Willy, de Willy Corpse. O del otro profesor que vive cerca de Cohen, que te iba a decir que no te interrumpí, pero que uno de los colectores más grandes de saxofones de Puerto Rico es Willy Corpse, ¿sí? ¿Cierto? Sí, ya no. Ha vendido mucho. Pero según lo que he escuchado, él es que tenía mucho bastante. Todavía le quedan dos o tres. El único en Puerto Rico que yo tengo entendido que tenga un saxofón bajo se llama Pedro Rivera Toledo. Yo creo, si no ha salido él, la última vez que vi ese saxofón lo tenía en el estudio de grabación. Increíble. Bueno, ahora sí, cerrando, y cuéntame la sorpresa que me tienes. La sorpresa es que esa pieza de Renacimiento se va a grabar la semana que viene. Ajá. Y se va a grabar en el estudio Rolando. Wow. Esa pieza se va a grabar el 7. Okay. Esa pieza yo la voy a tocar, la voy a grabar con Carmencita. Va a ser piano y saxofón. Sí, porque es piano y saxofón. Esa pieza inicialmente yo la toqué la libre con Carmencita. Wow. Y la voy a grabar con Carmencita, casi 20 y pico años después. Qué brutal. Entonces, esa pieza se va a grabar en el estudio de Rolando. Ya todo está booked, everything's booked. Yo le envié ya hace tiempo la escoba, las partes. Vamos a ensayar temprano y ahí mismo la grabamos. El piano se va a afinar en el estudio de Rolando, todas esas cosas. Entonces, después de grabar eso, porque tenemos hicimos el booking de la reservación del día entero, porque después de grabar eso, vamos a grabar la primera danza que se compuso para cuarteto de saxofones, compuesta por el compositor puertorriqueño Francis Rodríguez. Y esa pieza se va a grabar, pieza sencilla, pero bien bonita, se llama Isalinda. Esa pieza, el soprano lo va a grabar el doctor Paul Cohen, que va a ir conmigo para la isla. Wow. Por primera vez. Wow. Y entonces, Paul Cohen va a grabar el soprano, el doctor Paul Cohen, Willie Kurtz va a grabar el alto. Yo voy a grabar el tenor de esa danza y el Calabrán, el maestro de saxofón del conservatorio, va a grabar el barítono. ¡Wow! Increíble. Entonces, después de esa pieza, se va a grabar otra pieza que se llama Recital, que la compuso y nada más y nada menos que Xavier Cartagena, que es el que toca el tenor con Gilberto Santa Rosa. Él compuso una pieza de tema y variaciones que está buenísima y le pedí que si la podía grabar, me dijo que sí. Ahí va a grabar con el soprano, Willie Corb el alto. El tenor lo va a grabar Rafi Merced. Y el barítono Edgar, porque esa pieza no está solo de cuarteto, sino es cuarteto y un solista. El solista es otro tenor. Yo voy a grabar la parte del solista. Wow. Es la primera pieza compuesta para cuarteto de saxofones y para el tenor como solista, la primera. Yo creo que sí. ¿Y este proyecto va a ser tuyo? ¿Lo vas a sacar con tu nombre? ¿Cómo? Sí, este va a ser mi proyecto de grabación de saxofón clásico.
¿Y cuánta, lo vas a sacar como sencillos o va a ser como un EP? No, ya, ya cuando termine todo van a ser como, como 8 o 9 piezas. Ah, o sea, va a ahí, ser un ahí disco. Por lo menos, ahí por lo menos ya hay 3. ¡Wow! ¡Qué brutal! Bueno, pues estaremos viendo de eso en las redes, estoy seguro. Y, wow, esperando que salga. ¿Para cuándo lo programas que salga? De verdad que no sé. Lo voy a hacer sin prisa. Este, ya ayer hablé con Rolando. Me dijo que todo está seteado. Esta pieza o esta grabación pues me hace falta, porque con el grado de doctorado yo necesito algo pues falta una buena palabra, tangible, algo que la gente pueda escuchar de lo que yo hago, lo que he hecho, el trabajo investigativo, y yo pueda entonces poner en conjunto mi disertación con la pieza también grabada, que nunca se ha grabado, esa pieza nunca se ha grabado a nivel profesional, nunca se ha grabado. Wow, eso va a ser especial. Entonces, pues, estamos en este proyecto, no por mí, obviamente, yo sí que la estoy grabando, pero esto es una contribución a un legado, porque, pues, cuando pasen los años que ya yo no pueda tocar, cualquiera que haga un trabajo investigativo de la música de Puerto Rico se va a encontrar con mi disertación y se va a encontrar con este trabajo que lo estamos haciendo con mucho esfuerzo. Brutal, eso está brutal. Felicidades, esperaré escuchar eso. Bueno, terminando ya, ¿cuáles son tus planes, además de sacar este disco? ¿Tus planes? ¿Tienes algún plan futuro? ¿Algún sueño que no hayas realizado, que te falta por hacer? Pues mira, esto va a sonar medio cliché, ¿verdad? Pero en esta etapa de mi vida ahora mismo, lo más que yo he disfrutado en estos pasados 5 años es mi hija, brother. Yo estoy con mi hija mucho, casi todos los días, y es lo mejor que me ha pasado. O sea, porque tengo tiempo por el día, porque casi todo lo que yo hago es por las noches. Y eso ha sido de lo mejor, ha sido eso, y pues, como familia, pues vamos a la iglesia y todo eso. Y como creyente, pues ha sido especial para mí el núcleo familiar. Tanta disfunción que hay por ahí de familias, pues estamos tratando de que mantenernos fuertes con todo lo que está pasando, ¿no? Sí, plan de futuro, después de este proyecto, el otro plan es grabar un disco de jazz, obviamente, y tengo planes de hacer un libro, es como un método, pero es un libro híbrido que va a forzar o casi obligar al estudiante a usar más el oído que la lectura. Es un libro que se va a basar en ejemplos de fórmulas de cómo tocar ciertas cosas, y entonces el estudiante se encargará de transportarlo o de desarrollar la idea sin uno tener que copiarlo. Porque tú puedes leer lo que está escrito, está fantástico. Exacto. Pero si yo te escribo el ejemplo y después tú tienes que pasar el trabajo en sacarlo en todos los tonos y eso, entonces obligas al estudiante a ser más creativo y a no depender de lo que esté escrito. O sea, es un libro híbrido que te va a enseñar, te va a mostrar el camino, pero entonces el estudiante tiene que entonces desarrollar más la idea. Y la razón por la cual quiero hacer ese libro es porque ahí fue donde mis oídos y mi mente creció. Cuando ya no dependía de lo que estaba escrito en el papel, que tenía que le pasa al músico si le haces esto. Lo tienes que obligar a escuchar, tú sabes. Sí. Los acordes no están escritos, tú sabes, yo quiero improvisar, pero los acordes no entiendes, le estoy diciendo. O ataca. Entonces, pues, exacto. Eso es algo que lo quiero implementar, que lo implemento hoy en día con mis estudiantes. Y me ha funcionado del 100%. Pues el proyecto de terminar este proyecto, hacer un proyecto de jazz, terminar ese libro, y doy clase en 2 universidades. Ya llevo en una universidad casi 9 años, y en la otra estoy un ISO nuevo, que en esta otra voy a dar más clases, yo creo que casi full time, no es confirmado, pero casi full time. Brutal, felicidades por en eso. Sí, brutal. Para terminar, necesito, ¿verdad? Yo no necesito esto, pero necesito preguntarte.
¿Quieres contestarle las acusaciones que te hiciera el señor Luigi a través de este canal hace unas semanas atrás? Pues mira, eso que yo me acuerdo, él dijo algo de que él me dijo que yo le dije que no, que estudiara percusión, algo así. Que por culpa tuya es percusionista y no pianista, dice él. Pues mira, tú sabes que cuando uno da un consejo, cuando uno da un consejo, ¿right? O uno da una opinión, el que toma la decisión es la persona que recibe el consejo, ¿no? O sea, cuando tú das tu opinión, el que está, tú sabes, él decidió hacer eso. Esa fue decisión de él. Yo no tomé la decisión por él. Pero yo lo que sí vi cuando en sus habilidades y en su forma, no porque él no pudiera tocar piano, sino porque la habilidad de él como percusionista iba a amplificar cualquier otra cosa que él hiciera. Ahora mismo yo considero que Luigi es un pianista increíble. Uh-huh. La forma que él hace su voicing, la forma que él toca, la forma que él escribe, es mayormente porque él es percusionista. Exacto. Ha sido una ventaja. Por ejemplo, para mí, la percusión y, ¿verdad? Obviamente el piano es parte de una sección rítmica. Ahí la palabra lo dice. Y una cosa complementa a la otra. Quizás para mí, como trompetista, como un músico de un instrumento melódico principalmente, lo que me beneficia a mí es el piano como tal. Saber lo que estoy haciendo, saber esto y la cosa. Pero para un pianista y la percusión, pues vienen de la mano. Pero eso allá ustedes, eso es problema de ustedes. Resuélvanlo ustedes, eso... No, pero Luigi toca el mismo nivel todo lo que agarra. Piano, percusión, el tipo está hecho un duro. Yo lo buscaba en la casa, a veces quedaba dormido, me dejaba puyuno, no me decía nada. Uy. Ay, Dios mío, no me imagino tenerlo de camino de San Lorenzo para el conservatorio. No, fue bueno, no nos callábamos. Eso era hablando de armonía, y hablando de acordes, inversiones y revoluciones. Mira, hace 2 días atrás, varios días atrás, estábamos hablando y yo le estaba explicando lo de la escala alterada. Mm. Y fue, tuvimos un rato hablando. Y entonces también le expliqué otras cosas que se podían implementar en una acordea dominante. Interesantísimo, ¿no? Siempre. Lo que pasa es que a mí no me dejan hablar de esto en la casa. ¿Con quién yo voy a hablar con esto aquí en mi casa? Igual. ¿Con nadie? Igual yo también me iría en un viaje hablando de eso con... Exacto. Y entonces pues me encuentro con alguien que le gusta ese tema, pues como me enciende la chispa, entonces que de eso es lo que voy a hablar, pues. Saludos a Luigi, lo queremos siempre. Nada, me despido. Gracias, Oliver, por el tiempo. De verdad, súper valiosa la información y especialmente lo de la disertación que hiciste. Y nada, felicidades por todos tus estudios, todos los logros y lo que viene, por la grabación que viene. Y nada, nos mantenemos en comunicación. Gracias por estar aquí. Claro que sí. Los que necesiten copia de la disertación, me tiran. Por Facebook o santana411@gmail.com. Yo con mucho gusto le daría la copia de la disertación, porque creo que es un documento que es para compartirlo, ¿no? Para que también puedan, los que quieran, estén haciendo un trabajo investigativo, que necesiten ese tipo de ayuda, pues yo creo que sería valuable el tenerlo, ¿no? El que lo quiera tener. Y posiblemente que en el futuro lo publiques y también la gente pueda ir a un sitio y que esté ahí para que lo vean. Súper brutal. Lo otro también que está en agenda es lo del website, pero eso se va a hacer después que se grabe por lo menos los primeros 3 temas que van a estar eventually en el website con la disertación y todo eso que está under construction. Brutal. Bueno, gracias, Oliver. Me despido aquí con la gente. Gracias por ver otro episodio de Musicians Talk Music. Como siempre, súper interesante. Esta vez con Oliver Santana.
y nos vemos en la próxima.